¿Se escucha bien? Eso sí, porque a veces cambio de... Sí, perfecto. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé, voy arrancando más o menos. Cuestión de esto va a ser, en realidad, un poco lo que mostramos así por arriba, la clase del martes, con la guía esa que se proponía de levantar los datos del dataset de Titanic y hacer algunas, primero algunas pruebas con métricas calculadas más a mano para obtener soportes y confianza, que es el tema que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, voy a levantar el dataset este de Titanic. Ahí se ve. Ta, ta, ta. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Son cada uno de las filas viene a representar un pasajero de Titanic, un tripulante. Y bueno, se tiene información, estos cuatro campos que, como le había comentado la vez pasada, es un subconjunto de los campos de este dataset que está disponible en Kaggle, donde class es el tipo de ticket que tiene, que es de alguna forma un proxy de la clase social. El género, edad, que solo, bueno, pero vamos a ver que está separado en jóvenes y adultos, en chicos y adultos. Y al final, si sobrevive o no, si sobrevivió o no a semejante tragedia. Así que, por idea de esto, es con reglas de asociación, podemos estar contando una historia con los datos, que en este caso es la historia del Titanic. Sí, me imagino que acá Javier, que el otro día me dijo que se vio tanto la película, debe estar llorando de emoción. Absolutamente. Sí, claro. Bien. Bueno, el primero es ver la cantidad de filas que tiene. Esto tan simple como ver la cantidad de filas que tiene el dataset. Yo voy a bajar eso. Cantidad de filas que tiene el dataset, que son 200. No, 2.201 personas. Bien. Y primero de los casos que vamos a hacer es obtener cuántos de ellos sobreviven y no o murieron. Bien, con esta variable que es la columna de supervivencia. Sí o no tiene. Bueno. Entonces acá, esto lo hice en este caso con... diferente a la guía que está ahí puesta disponible en el curso, sino que usando el paquete de este DeepLayer, que es, bueno, digamos, no es tan diferente, pero tiene algunas funciones que están buenas. Entonces, cuando ustedes trabajaron o no, tiene la particularidad de trabajar tan bien como lo hicimos con Mongo, con como si fuese un pipeline también de agregación. Tiene este operador que permite ir pasando, digamos, las operaciones, digamos, la salida de la operación como entrada de operación de la siguiente. En este caso pasamos el dataset de Titanic, los agrupamos por este campo de supervivencia y, claro, y en el group by este hacemos un count. Con el count lo que vamos a hacer es, con n me da el count, ¿no? Entonces el soporte se ca calcula como la cantidad para cada una de las categorías dividido la cantidad total del dataset, la cantidad de casos del dataset. Y esto es el support count, digamos, sin la normalización por cantidad de casos. Tac, corremos esto. Acá tenemos estas primeras métricas. No sobrevive, tiene un soporte de 60 y 68%. Y
El caso de fallecimiento es el 32%. Y esto es en cantidad de casos. Bueno, lo mismo para todas las variables, repito la misma operación, que es el género y la clase, acá que lo repetimos. Podría no estar. Hacemos lo mismo. Clase, primera, segunda, tercera clase y como vemos otra vez la tripulación. En género hacemos lo mismo. ¿Y qué me faltaba? Edad, que estaba separada en adultos y chiquillos. Bien, entonces ahí lo tenemos en formato de data frame. Ahora lo que les voy a presentar acá es graficar esto, un poco para representarlo visualmente a las métricas. Entonces vamos por cada uno. En el caso de gráfico simple, gráficos de barra, soporte por sobrevida o no. Acá vemos que la popularidad es morirse. Aunque de todas formas me sorprende el dato, no, no lo tenía, no vi tanto la película, no, no sabía que me habían sobrevivido. Después, bueno, ya con esto vemos que hay muy pocos pequeños, había muy pocos pequeños, la mayoría adultos. Digamos, acá ya empieza a jugar un poco el support que le pongamos a las reglas de asociación. Podemos estar con un soporte más restrictivo, podemos estar sacando de entrada a los chicos, ¿no? Exactamente, tenemos un 5%, o sea, si ponemos un filtro de un 5% de soporte, directamente con esa medida ya estaríamos dejando de lado cualquier regla que salga asociada a los chicos. Bueno, la distribución también muy, muy masculina, aparentemente. Y finalmente, ¿cómo estaban distribuidas las diferentes clases, los tickets sí, de los viajes? Y bueno, y acá la popularidad es la tripulación, digamos, es el que tiene el soporte más grande. Que también, esto ya tampoco lo sabía que era así. Después, bueno, era de esperar que la tercera clase sea la más representativa. Y después, bueno, acá la primera clase tiene más soporte que la segunda. Ahí hay una. No es una pirámide. Entonces, esto es con el análisis únicamente del soporte. Estamos considerando a todos, digamos, ítems set de tamaño 1, que serían cada una de las variables con sus diferentes categorías. Entonces, ahora ya para pasar un relaciones de regla de tamaño 2, volví a repetir la forma de generar un data frame. En este caso, ya hice el agrupamiento de clase y género. Y luego también contamos la cantidad de el soporte de esa regla, que es la combinación de clase y género. Pero para calcular la confianza, hay que tener el soporte del antecedente, que en este caso la regla de la formé
con el antecedente como la clase y el consecuente como el género. Entonces, por eso hago yo de lo que ya habíamos formado con los soportes de las clases a grupo, y luego la confianza es el soporte calculado de la primera, del primer data frame, que es la clase y el género, sobre el soporte del antecedente, que sería, en este caso, la clase. Bien. Entonces, ahí ejecuto esto. Esta forma tiene el data frame. Ahí se ve. Vamos a ponerlo acá, así se ve mejor. Este era. Bien. Primera clase, femenino, soporte 6%. Esta de la regla. Y este era el soporte de la clase. Entonces, la confianza es el soporte de la clase y el sexo sobre el soporte de la clase. Y eso me da, por ejemplo, el 44%. Y esto ya así generé después un label para mostrar cómo es la asociación de la regla. Perdón, para ubicarme, ¿soporte? ¿El primero es el soporte del género o no? Este es el soporte de... La regla está compuesta por un ítem de tamaño 2. Sí. Okay. Y lo que se necesita es el soporte, la regla completa. Ah, perfecto. Ahí. Sobre el soporte del antecedente. Claro, ahí entendí, gracias. Entonces sería por eso. Divido el soporte de la primera clase. Así lo construimos, por eso esto es una tarea de construcción de la regla a mano, calculado sin usar ningún paquete, que es el paquete que vamos a ver después. O grafico. Y esto a nivel de soporte, otra vez, acá lo popular ya habíamos visto, que era la tripulación, y a su vez encima, que es la tripulación masculina. El segundo puesto está también en tercera clase de varones. Y después, bueno, también tercera clase bastante popular, las mujeres también, es el tercero, de hecho. Y ahí, acá empieza ya a surgir una cuestión. Entonces, la confianza. Bien. Entonces, acá lo que se puede ver claramente, que es lo mismo que ya veíamos en el otro gráfico con los soportes, es la distribución o el sesgo que puede llegar a haber hacia un género dependiendo el tipo de pasaje. En el caso de la tripulación ya veíamos que tiene una confianza casi del 95% hacia los hombres. Y a medida que pasamos desde la tercera clase hasta la primera, las distribuciones empiezan a estar más parejas. En el caso de la primera clase, es donde el género femenino tiene una confianza más alta. Si se puede ver. Leo, ¿y este qué hicimos con respecto al anterior? No vi bien. Esta es la confianza y el anterior era el soporte. Bien. ¿O hay una duda ahí? Hola. No, sí, está perfecto. Ya, voy a agrandar un poco quizás. Este sería el soporte, digamos. ¿Qué representatividad tiene en el data frame esta combinación de primera clase y femenino? Y están por debajo del 10%, supongamos que es el 7%. Eso es total, digamos, si agarramos de alguna forma el soporte, se podría estar asociado a una probabilidad, la probabilidad de yo agarro al azar un,
un registro y cuál es la probabilidad de que sea de primera clase femenino, bueno, va a ser el 7%. Pero representa más que nada la representación en porcentaje de cantidad de casos en el dataset general, que es muy asociada a la regla de asociación al primero de los parámetros que necesitamos fijar, que es el soporte mínimo para conseguir algo interesante. Entonces, de acuerdo a donde pongamos el soporte mínimo, como decía hoy, consideramos o no la regla. Si lo ponemos acá, estaríamos sacando las reglas a la tripulación de tipo mujer. Si lo ponemos un poco más atrás, lo vamos a incluir. Es el primer paso. Esto solo nos está diciendo si el soporte, si es popular, representativo, si tiene muchos casos, tiene poco. Solo nos indica eso. Y la confianza ya mide la relación entre el antecedente y consecuente. Entonces, digamos, en este caso de femenino primera clase, nos estás diciendo cuántas personas de primera clase son mujeres. Bien, estamos menos del 50%. Y en el caso, supongamos que es el 40%, lo podemos verificar, igual. 40% mujeres y el 60% serán hombres. ¿Bien? De la primera clase. Ahí solo nos ponemos el foco en la primera clase. Ahora, en segunda clase, eso mismo pasa, pero la confianza de hombres es mayor que lo que pasaba en la primera clase. La tercera clase aún aumenta la confianza hacia los hombres. Y la tripulación ya es una diferencia muy grande. Ya tenemos el repetido gráfico. No es repetido. Bueno, y ahora vamos a complejizarlo un poco más y vamos a hacer, en este caso, este es gender class, este es el que lo hicimos. Sí. Este es si sobrevivió o no. Entonces estoy imprimiendo más la variable. Es este de acá. Este data frame es el caso de la supervivencia, reglas para formar. En el caso de supervivencia. En las diferentes clases. Entonces, de nuevo, vamos con el soporte. Y lo que vemos, lo primero que se ve es que lo más representativo del dataset es la tripulación muerta. Lo segundo representativo son las muertes en la tercera clase. Y después, bueno, también la supervivencia de la tripulación también es grande porque la tripulación es grande en sí. Digamos, ya habíamos visto que esa sola categoría tenía un gran soporte. Y vamos viendo los soportes para cada una de estas reglas. Ahora, lo más interesante, obviamente, va a ser ver cuál es la confianza. Y acá surgen ya cosas más interesantes. Como que la confianza más grande tiene, la muerte en la tripulación. Que es el que tiene confianza más grande, y después la muerte en la tercera clase, así de drásticamente. Y como bueno, podría llegar a ser de esperar,
la primera clase está más, tiene una confianza más grande en la supervivencia, ¿bien?, que en los fallecimientos. Leo. Sí. Acá la confianza, ¿sobre qué lo dividís? ¿Sobre el total de si no, de sobrevivió o no sobrevivió para esa clase? Claro, es así. Esto, otra forma de verlo es la probabilidad condicional, que es, esta es la métrica de confianza, ¿no? Entonces, de la cantidad de primera clase, ¿cuántos fallecieron? ¿Qué porcentaje? ¿O sobrevivieron acá en el ejemplo que estamos dando? ¿Qué porcentaje? O sea, siempre lo dividí sobre uno de los conceptos, sobre el total de uno de los conceptos. Sobre el antecedente. Ah, es antes. El total de la regla sobre el antecedente. Sí. Es eso. Entonces, por eso está diciendo que él, supongamos que sea 0,60, el 60% de los de primera clase sobrevivieron. Lo dividí sobre todos los de primera clase. Está bien. Siempre es así. Y por eso, y este es popular, y digo, no, popular no, esta es que tiene mayores confianzas, es sobrevida en la primera clase, fallecimiento de la tercera y tribulación fallecimiento. Y el segunda también fallecimiento. Entonces, el único que tiene confianza acá, mayor de 0,5 en el caso de sobrevida, es para la primera clase. Entonces, la idea de esto es mostrarles que la interpretación, ¿no?, también de las reglas, no solo es la métrica en sí, sino que lo que van a estar haciendo cuando hagan el TP es sacar este tipo de descubrimiento. Por eso decía de contar una historia con los datos. A partir de esto uno puede ya contar a ver qué pasó en esta tragedia, por ejemplo. Y bueno, ustedes van a contar la historia de la tragedia del COVID a través de los tweets. Bueno. Acá la voy a complicar más aún. Y voy a formar ya reglas de tamaño 3. Lo voy a bajar así les muestro. Vamos. ¿Qué es este? Se llama subbyte class gender. Bueno, en este caso estamos tratando, acá lo dejé, es tratar de ver reglas también con el consecuente que tiene que ver si sobrevivió o no. Y el antecedente es las dos variables, tanto como el tipo de clase y el género. Entonces ahí vemos todo junto. Lo mismo, vamos a tener soportes para esas reglas. Acuérdense que las reglas son de tamaño 3. Y la confianza, tomando en cuenta, bien, el antecedente y el consecuente. Bueno, otra vez vemos los, casi me equivoco y toco acá para ver el Zoom donde ustedes no ven. Letal ese error. Bueno. Acá soportes, otra vez volvemos a la misma cuestión que antes, y acá también es un poco para verlo gráficamente cuál es el efecto que empieza a tener el mínimo soporte variable clave del a priori, digamos, sin ese parámetro no tiene sentido el algoritmo del a priori. Bueno, otra vez vamos a lo más popular, que ya lo venimos viendo en sus diferentes variables, que es tripulación masculino y que no sobrevivieron. Eso es lo que mayor soporte tiene en este, digamos, regla de tamaño 3.
que es un 30% de todo el data frame. Pero obviamente, por este principio de la monotonía decreciente del soporte, cada una de los ítems por separados va a tener un soporte mayor a 0.3. Bueno, esto es lo más popular en este tamaño. Los segundos es también masculinos, tercera clase no sobrevida, mismo segunda clase masculino, no sobrevida. Y, ojo, chan, 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 ya empezamos a ver algo nuevo, digamos, para lo que venía. Un buen soporte, vemos que tiene un buen soporte. La primera clase, femenino, y que sobrevivieron. Bien, ya rompe todo el esquema de lo anterior. Entonces, acá yo armé este gráfico para ver las confianzas y ordenarlos un poco mejor. Lo puse como barras apiladas. Porque la confianza, ahora vamos a ver, deberías, entre los diferentes, digamos, como el antecedente siempre es el mismo, la base y la regla, la categoría vida y sobrevida tiene dos posibilidades, ¿bien? La suma de las dos confianzas me tiene que dar uno, porque ahí estaría cubriendo el 100% de los casos. Entonces, este caso, primera clase, género femenino, tiene una confianza superando el 90-95% de sobrevida. O sea, casi todas las mujeres sobrevivieron, sí, las que eran de primera clase. Eso es lo que nos está diciendo. Cambió, primera clase masculino, no le fue muy bien. No le fue muy bien. Si bien, si acá se puede llegar a ver que la sobrevida en masculino, el porcentaje de sobrevida masculino, es mayor que en el resto de las clases. Miren la de segunda clase, bien. La de tercera también cae, y la de la tripulación. O sea, es la primera clase, los varones de la primera clase son los que más sobrevivieron, pero aún así todo, no llegan ni a la mitad. ¿Bien? Después tenemos segunda clase, femenino, también muy buen nivel de confianza. A los hombres tampoco les fue muy bien, que digamos. Tercera clase, femenino, también tiene mayor soporte que de sobrevida, perdón, mayor confianza de sobrevida que los masculinos, y se puede ver cómo hay una pirámide en esto, ¿no? A medida que vamos bajando de nivel, los femeninos, digamos, la confianza de femenino, si bien es mayor que la masculina, empieza a caer con respecto de la clase superior. ¿Ven las barras cómo van cayendo? Y en el caso, este caso estaba bastante interesante porque la tripulación, si se acuerdan, tenía muy pocas mujeres. Y si bien que tenía muy pocas mujeres, que lo volvemos a ver acá atrás, que sí, son muy poquitos casos. Ah, no, esto de acá, son poquitos casos. Que con un soporte, como vuelvo a repetir, con un soporte muy chico quizás lo sacamos. Pero así todo, si bien tiene un soporte muy chico, la confianza es muy grande, digamos. Había pocas tripulación femenina, pero prácticamente sobrevivieron la mayoría. Eso nos están diciendo. Y mejor que, sí, a ver. Y más o menos como la segunda clase se comporta. Mejor que la tercera. Eso sí.
Y acá vemos también los hombres, a dónde sobrevivieron más, la primera, y el segundo lugar, según esto, es la tribulación. O sea, la confianza, ¿no? La probabilidad de sobrevivir dada la clase. En cantidades sí murieron más, porque son más. Bueno, hasta ahí era un poco mostrarles cómo se pueden interpretar las reglas, un poco más gráficamente. Ahora les quiero mostrar un poco de rules. ¿Pero hay alguna duda sobre esto? ¿Alguna consulta? No, está clarísimo, me encantó. Bueno, buenísimo. Bueno, como verán, recién hice una tarea como media manual, que son pocas variables, aunque si ya empiezan a ver que si bien son pocas variables, la cuestión de los ítems posibles son tantas la cantidad de variables como la cantidad de categorías. Se multiplica cantidad de variables por cantidad de categorías por variable. Y bueno, un poco que gráficamente y haciendo ese tipo de métrica podemos ir a abordar. Acá dice casi lo que es lo que veíamos de la fuerza bruta. Bueno, voy agregando un poco más, voy agregando un nivel más a la regla, y también la voy guiando, que eso también es importante para después cuando se trabaje con este tipo de herramientas. Lo empecé a guiar un poco para responder preguntas de interés, poner variables que quizás tengan algún tipo de relación. Que acá claramente tiene un sentido de importancia bastante grande, la sobrevida o no. Eso es claro, por eso en las estrategias uno lo va encarando y acomodando ciertos datos. Pero bueno, en la cuestión de la técnica de esta regla de asociación, lo que tiene de ventaja es que permite manejar una cantidad de mucho más grande de variables y mucho más grande de categorías. Y a ver cómo abordar esta situación. Bien, de una forma metodológica, que no deja de ser también no es tan simple. No deja de abordar un problema de mucha combinación, muchas combinaciones de ítems, de item sets posibles, lo cual, digamos, nos sirve para atacar ese problema, pero siempre detrás va a estar esa gran combinación. Entonces, de paso ya le empiezo a mostrar cuál es el formato que tiene este paquete a rules, que como comenté la otra vez, ya lo habíamos usado un poco para hacer ciertas discretizaciones. Para eso necesitamos pasar el dataset a formato transaction. Con esta línea de acá, hacemos eso. Tan simplemente, esto es un casteo. Entonces, y acá le pasamos el data frame. Y lo queremos de tipo transaction. Este caso es, digamos, simple hacer el pasaje de uno con el otro, porque ya tenemos datos categóricos. En el ejemplo que está en la guía de laboratorio, está justamente con el data frame de Iris. Entonces, como el data frame de Iris es un data frame que es numérico en la mayoría de sus variables, solo el tipo de flores, las categorías de las flores es la única categórica, ahí tiene como, lo que hace primero es pasar de tipo factor a los números y después, bueno, por eso es un poco más complejo. Pero si lo primero que habría que hacer en ese caso es seleccionar del data frame las variables categóricas, filtrar y quedarnos únicamente con las variables categóricas,
Y luego, y si queremos usar alguna numérica, antes habría que discretizarlas con alguno de los métodos que vimos. Y ahí sí, una vez que tenemos el data frame lindo y listo con las variables que queremos usar, categóricas, podemos usar este comando y lo pasamos a este formato transaccional. Acabo de cerrar un poco, así les muestro cómo es el formato y qué viene a representar. ¿Se acuerda? Este era el data frame. En formato transacción, que es el formato este de carrito de supermercado, se considera una transacción o un carrito a cada una de las personas que tiene el data frame, cada una de las filas. Cada una de las filas es una persona. Entonces el primer carrito va a tener como producto clase tercera, otro producto va a ser sexo masculino, otro producto es edad de pequeño y sobrevida no. Ahora, este es el formato. Este es un objeto de R, que es particular de tipo transacción, que está compuesta por los datos en sí, que ahora les comento de qué se trata esto, la información de los ítems y la información de las transacciones. Acá también visualicé, de esta forma estoy viendo el atributo de tipo, el atributo es así como el data frame tiene un peso para acceder a las columnas, bueno, acá tiene un atributo para acceder a las propiedades de ese objeto. Entonces dentro de esa propiedad tenemos, acá vemos en formato, esto nos devuelve un data frame en sí, que es la información de los ítems. Y acá lo que está mostrando todos los ítems posibles que tiene este data frame, que como decía, se compone de cada una de las variables por cada uno de los niveles o categorías que tengan las variables. Entonces, como decía, un ítem, el primer ítem va a ser class igual a primera clase, así con todas las clases, sexo, edades y supervivencia. Entonces, tenemos transacciones y después para las transacciones, que va a ser el número de transacciones, en realidad es el número de fila. 1, 2, 3, 4, simplemente eso. ¿Cuántas transacciones hay o cuántos carritos hay? Bueno, ya lo habíamos visto inicialmente, que teníamos 2.201 casos. Es cada uno más. Entonces, para esto, para que lo sepan, que tiene la forma de representar los datos R, para esto es tiene un formato como más eficiente que el data frame en sí, donde que en realidad lo que va guardando acá, en realidad es una matriz de tipo RALA, donde guarda los índices relacionados a las transacciones. Por ejemplo, la transacción 1 va a tener un índice 0. Y por eso hay tantas, entonces sería la cantidad de transacciones. Y después, por cada uno de los, ¿cómo se llama? De los ítems, va a tener un índice asociado a representar a alguno de los ítems, que son estos, son 10 posibles. Entonces, en realidad, internamente guarda esos índices y lo maneja más eficiente, no tiene que guardar ni siquiera todas las etiquetas, sino que la guarda una única vez y se maneja con esos datos. Pero eso es internamente para cómo lo va a manejar este algoritmo Argus. Si nosotros, por ejemplo, vemos cómo son las transacciones de las primeras 5 transacciones, en un formato para que lo veamos,
Por ejemplo, como les comentaba recién, el carrito de supermercado, esta va a ser la primera transacción que tiene estos ítems asociados. ¿Bien? Es como si... Todos tienen, en este caso particular, de cómo fue generado el data frame, cómo fueron generadas las transacciones, todas las... todos los carritos tienen el mismo tamaño. Todos tienen cuatro productos, digamos. Bien. Ahora entonces, esta función a priori, que recibe como primer parámetro el conjunto de transacciones, y luego le vamos a pasar ciertos parámetros que van a ser... de las formas que queremos generar las reglas. En este caso, se está pidiendo el min support del 2%. Entonces ya de entrada se van a filtrar todas las reglas que no cumplan esa condición. Y luego se toman confianzas, que acá está puesta media baja, que el 25%. No estamos poniendo mucha restricción en la confianza. Entonces, ahí se genera. Bien, ahí corrió. Acá sí se puede llegar al algoritmo a priori. Con los parámetros como lo corrimos. Ahora dice, claro, acá está explicando que con este 2% que pusimos, el mínimo support count, o sea, la cantidad, es 44 que va a tomar. Si no tiene 44 casos, ya no conseguirá la regla. Con esto vemos cuántas reglas generó, 165. Bien. Entonces, después con el comando este inspect, que ya lo vimos que sirve para las transacciones, nos permite, en lugar de ver, como les decía, que internamente las reglas están guardadas en este formato de índices, que no nos permite... verlo así simplemente, sino que es para guardar la información, con inspect no los muestra de forma legible. Entonces, con esto vemos las primeras 10 reglas sin ningún tipo de orden. Donde nos muestra el antecedente, el consecuente, la regla, y la misma métrica que fue la que calculamos hoy. Soporte y confianza. Y estas que todavía no las vimos. Ahora, una cosa interesante, que esto no tiene por qué serlo así, pero este paquete así lo representa, que cuando que considera, esto en realidad no son reglas, sino que son, o podrían ser reglas de tamaño 1, pero no tienen un antecedente y consecuentes porque son de tamaño 1. Entonces, en realidad, ahí solo podríamos ver la tercera clase del soporte. Acá lo representa así, como que no hay antecedente y sí hay un consecuente que es tercera. Y el soporte para ese caso y la confianza son iguales para ese caso. La confianza lo que le va a poner es el soporte de la regla. Entonces, es la excepción para reglas de tamaño 1. Bien. Esto, por ejemplo, si ordenamos de entrada. Esto es un poco lo... O sea, perdón, ¿sí? Eso significa que cualquier regla de tamaño 1 va a ser un... va a ser, como es esto, una relación llamada... digo, cualquier atributo, va a formar una regla siempre y cuando supere el soporte, ¿no? Sí, el soporte y la confianza en este caso. Como le pusimos, esto es un poco tramposo, porque en este caso particular le pusimos confianza del 0.25. Entonces, como considera el soporte igual a la confianza para la regla de tamaño 1, solo nos estás mostrando en el primer nivel todo lo que supera el 25% de soporte. En este caso, por eso hay que tener en cuenta de cómo lo considera este algoritmo para la de primer nivel.
Ok. O sea, en realidad, cuando uno pone el soporte el 0,2%, o el, sí, el 2% o el 0,2, pero 0,02, ahí considera todos los ítems de primer nivel que superan ese umbral. Ahora, las reglas que termina mostrando son las que supere el 25% de este soporte, porque considera que la confianza del soporte es el mismo. Pero de todos modos, los elementos los va a seguir considerando para futuras reglas, sí, de tamaño más grande. Sí, ah, exactamente. Sí. Siempre que superen el soporte lo va a considerar. Sí. Leo, parece que está Federico Portillo tratando de entrar. No sé si ya habrá entrado. Ahí yo lo hice entrar. Ah, listo. Bien, gracias. Esto lo considera así, ¿por qué? Porque, como les comentaba hoy, para tomar el cálculo de la confianza es el soporte de la regla en sí, que la regla en sí es un único caso, sobre el antecedente. Y el antecedente acá está considerando absolutamente todos los casos de la base de datos, o del data frame. Entonces, por eso lo divide, es tomar la cantidad de tercera clase sobre la cantidad total, que es el soporte y también es la confianza. Así lo representa. Que podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que sea tercera clase dado que pertenece a este data frame? Es algo así. Esos son todos los seis primeros, ¿no? Tiene esas condiciones. Tiene, sí. Y después, bueno, vemos estas cuestiones. Acá como lo estoy hablando. Que sea acá. Esto lo ordené por, en este caso. Ah, no. Estos son los primeros 10 casos. Claro, esto no tiene orden. Esto no tiene orden. Pero acá que cumple la condición. Están esto, por ejemplo, edad de pequeño y clase tercera clase, tiene una representación del soporte del 3,5% y confianza 72%, confianza grande en ese caso. Hay muchos chicos en tercera clase. Bien. O la proporción de chicos en tercera clase es mayor. Ahora, acá sí, por ejemplo, esto mostré 10 reglas. Estoy con el head, pongo las primeras 10 reglas, o también podría usar este formato, ¿no? De tomar de 1 a 10, es lo mismo. Ahora, en este caso particular, ordenamos las reglas con sort, nos permite elegir la métrica por el cual ordenar, tipo descendente, que nos interesa más ver primero la mayor sort, de confianza en este caso, y también como usamos head, tomamos después el 10, siempre inspect va a lo último para que verlo en este formato. Si no, hasta este punto, lo que en realidad hace, si yo tomo hasta esta primera parte y lo guardamos en otra variable, en realidad esa variable van a ser las reglas, el subconjunto de reglas elegidas. ¿Bien? Bueno, y acá empieza a haber cosas como más interesantes. Cosas, a ver, primero, de la clase tipo tripulación, el 100% son de tipo adulto. Bien, no había explotación de menores, aparentemente. Después, esto te dice que de todos los chicos que no sobrevivieron, que de todos los chicos que no sobrevivieron eran los que estaban en la tercera clase. ¿Bien? Uno es la confianza. Y bueno, y después viene todos con adultos. A ver si ahora generamos otras. Esto ordenado por soporte, lo mismo ordenado por soporte, y como está ordenado por soporte va a haber una tendencia a elegir, o
primero la popularidad, como vimos hoy, bueno, cuando siempre les mostraba en los primeros pasos las barras que más grandes aparecían, bueno, ordenarlos va a darse eso, y sino que va a tener, y además va a tener una tendencia mayor a considerar reglas más pequeñas. Empezamos por, ya sabemos que la mayoría tiene un soporte del 95% porque la mayoría eran adultos, ya sabíamos que la mayoría son masculinos, ¿bien? Y la mayoría además son hombres adultos, ¿bien? Y también, y adultos hombres, en realidad hasta este punto es la misma, ven que esta regla y esta en el soporte va a ser el mismo porque son los mismos itemsets. Lo que va a cambiar es la confianza al tener un antecedente y un consecuente diferente. Hay una mayor confianza que dado que sea masculino, sea adulto, que de forma inversa. Que no sé si tiene mucho sentido verlo así. De hecho no tiene, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. En realidad sí tiene sentido, pues en el primer caso vos estás restringiendo de todos los varones cuáles son adultos. Y en el segundo es de todos los adultos quiénes son hombres. Sí, sí, exactamente, sí. Es eso lo que estás viendo. No, que no tiene tanto sentido esa regla por otra métrica, que es la métrica que no vimos. Por eso no me quiero meter en eso. Pero no importa, pero sí, exactamente es así la interpretación. Esto acá sale, que nos, de, esto es así, sí, de los que no sobrevivieron, ¿cuántos fueron adultos? Estamos hablando de confianza del 96%. Bien. También, entonces acá, si bien estamos viendo ciertas reglas que pueden llegar, algunas son interesantes y otras no tantas, depende para el problema. Bueno, sí, porque esto no tiene obviamente una inteligencia de saber que la sobrevida o cuestiones de género es más importante que otro aspecto. Esto es independiente, solo está contando soportes, confianza y listo. Entonces por eso ustedes van a tener como armas para ir atacando esta combinación de reglas, es ir jugando con los soportes, por ejemplo, acá, y las confianzas también. Bajo un poco el soporte, ¿y qué me pasa con mis reglas? Bueno, a ver, ahora tengo 181. Y si las ordeno por confianza, me quedan estas. ¿Bien? Y están bastante parecidas a las que vimos hoy. Ahora, si le pongo soporte 5%, acá en la segunda me aparece una con sobrevida. Ya, en el consecuente. Que es el caso este de segunda clase, que dado que sean niños, segunda clase niños, tiene una sobrevida del 100%, bien, interesante. Ahora le pongo un soporte bastante más grande, me quedo solo con 12 reglas, y si las muestro empiezan a ser como, no me empiezan a dar casi nada. Che, no hay sobrevida, son masculinos, son adultos, o sea, si pongo una restricción grande ahí, el problema es que voy a tener la obviedad. ¿Bien? Lo más representativo, bueno, sí, son varones, murieron, y empieza, y la combinación de esto, varón, muerte y adulto, digamos, son ya sabíamos que eran ítems muy mayoritarios, y no terminan mostrando algo muy novedoso. Entonces, ahí va a estar un poco el juego entre ir bajando esta restricción
ir viendo reglas más interesantes, pero el problema que van a tener es que empiezan a haber más reglas. ¿Bien? Le pongo 123 ahí, acá sube 181 y así se me voy todavía más. ¿Eh? Ahí fumo, 213. En este data frame no es tan grande, pero a medida que tengo más reglas, es más difícil, ¿bien?, de filtrar. Ahora, por ejemplo, otra de las cuestiones es agarrar las reglas y se podrían filtrar, como les decía, bueno, si me interesan las que son de sobrevida como consecuente. A ver si cuál es la proporción de vida o no. Entonces, con, por ejemplo, con subset se puede filtrar las reglas generadas y con este comando se le está diciendo que en la parte de el consecuente aparezca esta palabra, survived. Entonces hay filtro. Ahí, como les decía, esto me va a dar otro objeto, que es lo que les decía hoy, si tomaba esta parte de adentro únicamente. Otro objeto de tipo rules. A ver si está. Rules de la clase rule. Y esta que generé se llama survive. ¿Dónde está? Acá. También es de tipo rules. Y otra vez tiene el mismo formato que el otro. Pero ya lo filtramos. Acá si le pongo el print, vamos a ver. De las 213 que teníamos ahí, 60 tienen el consecuente, la sobrevida. Y otra vez, ahí esas en sí se pueden volver a filtrar por valores de confianza. Y empezamos a ver todas las cuestiones que vimos la otra vez. Que es interesante que acá con mayores ya se ve algo interesante, porque sin decirle nada, nos dio como reglas más importantes las que son de tipo sobrevida, que era el caso, menos, menos representativo, o sea, es una regla más novedosa. Es el caso más novedoso. Y con la misma regla, o sea, acá si a ustedes después le pasó este código, pueden estar validando lo que vimos anteriormente, el data frame generado anteriormente. De hecho, bueno, lo puedo abrir. Era la que es, era, tenía clase, edad y... No, no la tenemos, es mentira. No la tenemos, por miedo. Tenemos esto. Este que lo formé en este formato más o menos parecido. Entonces decíamos esta, por ejemplo. Primera clase, femenino, sobrevida. Primera clase, femenino, sobrevida. ¿Bien? Y a ver si están bien hechos los cálculos. Menos mal, porque no lo había validado antes de empezar. Así que dio 97 es la confianza. ¿Bien? Y el soporte total 0.6. ¿Bien? Es lo mismo, pero ya todo calculado desde el paquete. Y bueno, y ahí ya empezamos a ver estas cuestiones. Bueno, a ver quiénes son los que subieron, aparte con valores de confianza del 100%, ya nos dan, a ver de quiénes son completamente los que, las condiciones para estar vivos. Los niños, por ejemplo, acá estas cosas también son interesantes. ¿Qué les va a pasar cuando trabaja esta regla? Van a ver superposición de reglas, porque, por ejemplo, esta regla me dice esto: de los chicos de segunda clase sobrevivieron, lo mismo con lo de la primera clase. Primera y segunda clase, todos los chicos sobrevivieron. Y después, sobre esta regla, si la agregas
más atributos y me van a ir dando que sobrevivieron, porque ya sé que todos los chicos sobrevivieron. Entonces, tanto los chicos que son varones o mujeres, sobreviven. Pero bueno, sí, porque si son chicos independientes del sexo que... Entonces, acá, esta regla. Cuatro están primer curso. Estamos que estamos también usando, y a ver si hay alguno más interesante de los que están acá. No, digamos, de los que vimos hasta ahora, estos son los más importantes. Y por otro lado, tiene, para atrás. Este otro parámetro. Que es, claro, es el tipo de filtrado del template de la regla. El tipo de filtrado del template de la regla es como esta query que hicimos acá. Que decimos, bueno, yo quiero que contenga tal campo, ¿no? Es un poco con estas ideas que, de alguna forma, digo, lo quiero relacionar, no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, pero las expresiones regulares. Tenemos ciertos patrones encontrados en las reglas, en la conformación de los ítems. Entonces, podemos fijar con LHS si queremos que del lado izquierdo aparezca algún ítem particular. O con RHS del lado derecho, o de ambos lados, ¿bien? Entonces, de esa forma se pueden ir filtrando. A ver si tengo algún ejemplo. Creo que acá. Voy a copiar el que está en la... Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ustedes no lo vieron, pero... esto es lo que estaba en la guía que está subida, pero con el caso de las groserías. Entonces, en este dataset, no sé, botella de no sé cuánto decía. En este caso podemos decir directamente que en el LHS aparezca la variable este sol. Bueno, no sé qué está ahí. Ay, no. ¿Por qué no está? Porque tiene que aparecer como... Survivor. En realidad tiene que ser tal cual, ¿ah? Sí, en ese caso sí, Leo. Sí. Tiene que ser el match. Sí, ahí está. Exacto, sí. Ahí lo acabo de poner. Era, por ejemplo, los que sobrevivieron, únicamente me quiero quedar con esos casos, y no, tenemos 11 reglas. Bien, y las puedo graficar y ordenar. Quedaron esas, ¿no? Ah, sí, sí. Están, miren, dato interesante, que siempre las reglas de tamaño 1 tienen como un comportamiento extraño, diferente, porque tomó todas las que son de Survive 10 en el lado izquierdo, y también tomó las que no tiene nada, o sea, las que son de tamaño 1. Y bueno, esas son un poco las herramientas que van a tener. Ah, sí, como comentario sí, adicional, que algunos en la conformación del TP anterior, si por ahí se los comenté, esta técnica así, por sí misma, se podría llegar a utilizar para encontrar, digamos, campos redundantes, columnas redundantes, con... digamos, columnas redundantes que vengan de dos fuentes diferentes con datos categóricos. Entonces, ahí, por ejemplo, tomando esas dos columnas
y tenemos categorías que indiquen lo mismo, pero en una codificación distinta, acá podemos correr reglas y vemos que si nos dan muchas, la mayoría de las reglas tienen confianza 1, o la mayoría de las asociaciones tienen confianza 1, primero vamos a darnos cuenta que no solo que hay una redundancia, sino qué cosa se traduce con qué otra cosa. Por ejemplo, una columna podría llegar a ser un ejemplo de notas musicales. Bueno, do, re, mi, fa, sol. Y otra podría ser lo mismo, pero con el cifrado americano, ¿no? Entonces, donde es do, habrá en otra columna el c, el d, con el re, bueno, y así f con fa. Bueno, y uno supongamos que uno no sabe de música y no sabe esa asociación, entonces corre esto y debería darte las confianzas, ¿sí? Dado que venía C, entonces en un 100% me vino un 2. Y ese tipo de cosas se podría llegar a funcionar. Hay otro, y aproveché. Una cosa, nada que ver a esto, pero bueno, quiero comentarlo acá, porque me parece que este es el espacio. El otro día descubrí una cosa muy importante, que es el lenguaje C#. Yo no sabía que sharp significa sostenido. Entonces sería como dos sostenidos la traducción del lenguaje ese. Sí. Bueno, no sabía. Mira. Pipo ya sabía, yo no. Y si tocas algún instrumento es común, los acordes con el... Claro. Sí, sí, yo nunca les dije ya, siempre les dije sostenido, pero bueno. Vos tocas la guitarra en inglés, Pipo. Bueno. Yes. Qué grande. Bueno, creo que, sí, no sé, ¿alguna consulta particular sobre esto último? Sobre esto del sharp y las notas musicales, no, sobre el argus. O sea, Inspect vendría a ser como una especie de view, ¿no? Solo que funciona ¿cómo? Especialmente para Inspect. Sí, sí, si lo querés ver de esa forma, sí. Claro, el view en realidad es... funciona para mostrarlo acá lindo en el RStudio. Te lo muestra, digamos, en un lenguaje legible en la consola directamente. Claro. O sea, se podría hacer view también inspect, como te lo tiraría en una ventana especial. ¿Cómo? Puedes hacer view inspect, sí. Y claro, eso sí es como que lo transforme primero a data frame y después lo terminás viendo como si en formato tabla. Así lo tengo. Ahí lo tenemos. Ahí está. Está bueno para verlo más lindo, ya que también se puede ordenar y esas cosas. Pero eso ya es cuestión del RStudio que nos da esta posibilidad. La otra es también sobre cuestiones de eficiencia y esas cosas que surgieron también la otra vez. Esta librería, si bien tiene una sintaxis un poco compleja que hay que aprenderla, esta librería DeepLayer, es bastante eficiente para hacer las agregaciones, es mucho más eficiente que usar el método de este aggregate de que viene en R en sí. Las veces que he trabajado con esto y con volúmenes grandes de verdad, hay una diferencia como bastante, bastante grande. ¿Algo más? Hay una pregunta en el chat acerca de si la confianza de A, B, implica A con B es igual a la confianza de B con A. En realidad son asimétricas. La,
la confianza, porque vos vas a cambiar el... Cambia el antecedente siempre de la regla. ¿Sí? Ahora, si son iguales las confianzas y es la misma regla dada vuelta, ¿sí? En un sentido y en el otro, por ahí no está bien por ahí decir que es redundante, porque vos estás tratando de ver la ocurrencia de una en función de la otra, en un sentido y luego en otro sentido. Esto preguntaba Facundo en el chat. Bien, bien. Sí, sí, tal cual, sí, ahí es lo que va a cambiar, o sea, en qué vas a tomar como numerador, ¿no? Esa es la principal, o sea, matemáticamente es eso. Va a ser eso, ¿no? De cuál, qué soporte, porque tenés la definición de la confianza es el soporte total de la regla, que es los ítems sets que tienen la regla, y en todos los ítems que componen la regla, independientemente de quién es el antecedente y el consecuente, sobre el soporte de únicamente del antecedente. Entonces, si vos cambiás la dirección, estás cambiando el soporte, entonces estás cambiando el denominador de manera matemática. Y después, como dice Santiago, no va a ser lo mismo la implicancia de un lado que para el otro. Sí, es decir, no significa que haya una redundancia porque tengan igual confianza en un sentido que en el otro. Por ahí. Habría que ver bien el caso, pero... El único caso posible es que tengan el mismo tamaño. Claro. El antecedente y consecuente. Ese es el caso que te van a dar lugar las confianzas, porque el denominador estás poniendo el soporte del antecedente, si vos tenés igual soporte. En ambos lados, en ese lado la confianza sería igual. Yo no estoy viendo el chat. No, sí, yo lo iba siguiendo, traté de seguir. Okay. Porque viste cómo compartís. No tengo otro monitor, ¿no? Eso quizás para el año que viene y la próxima... Para la próxima pandemia. Para la próxima, no sé qué virus va a haber. Sí, qué gracioso. Bien. Consulta sobre esto, creo que, digamos, como para que puedan empezar ahora a probar cosas, tienen bastantes herramientas, ¿sí? Estaría bueno que traten de procesar el dataset de groceries que está en la guía siguiente, ¿sí? Que es la que está subida al sitio. Creo que es la guía de laboratorio 6, reglas de asociación con ARULS. Así tienen algunas dudas más, y después el martes vamos a ver algunas medidas de interés adicional para ver cuán buenas son las reglas, para también que tengamos algunas herramientas más para filtrar, ver algunos problemas que podemos tener con la confianza, ¿sí? Y algunas cuestiones conceptuales de optimización de los algoritmos, digamos, y algunos ítems especiales, ¿sí? Así que, bien. Dejo de compartir acá. Una pregunta, ¿el script este lo van a subir al Slack? Sí, como para tener. Ok, gracias. Había que copiarlo en ese momento. Si sacaron un screenshot. Sí. Ah, no, sí. Si no seguíamos el video y íbamos. No sabía si íbamos a hacer tan malo. Ok. Todos los scripts que están en clases son...
Ok, gracias, gracias.